Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Okay. Hola. Hola, hola. Buen Buen día, día. Magda. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno. Flor no puede venir porque tiene malito al hijo. Lo está llevando al hospital. Ay, Ah, pobre. sí, porque Buen día, Estela. hola, Buenos Estela. días, ¿qué tal todas? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo hola, Estela. Hola. todas? Porque sufre de gota. Ah, pobre. ¿Es Pero joven el chiquito? sí, va, sí. Sí, tendrá. Que tendrá 40, cerca de los 40 estará, 30 y pico, 30 y pico largo. Hola, Magdalena. Hola, buen día a todos. Hola, Buen Magdalena. día. Hola, Luisa. Hola, hola a todos. Buen día. Buen Hola, día. hola. Hola, Graciela. No. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Qué tipo este Hamlet, eh? Bien. O Shakespeare. O Shakespeare. A Vamos a mí me impresionaron los críticos. Cada uno hizo su obra propia. sí, eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a esperar un. Bueno, no, empecemos. El tema de Chichita, ¿no? Porque, a ver, falta Silvia, falta Chichita. ¿Quién más faltaría? Fernando. No, Fernando dijo que no podía. Me avisó que no, Ajá. que estaba de viaje. ¿Quién más faltaría? A ver, acá está entrando Silvia. ¿Nancy está viniendo, Vicente, o no? No, Ah. no. Qué pena, pensé que sí, que se había incorporado, no sé, entendí eso. Mandar un mensaje a está mutada, Silvia. Mandar un mensaje a Leonilda, a Belén. Lo que pasa es que yo estoy con el celular, si le puede mandar a alguien que no tenga celu que lo haga desde la compu, Ahí está, mejor. Te lo ahí está. mando yo, te lo mando yo. Ahí está Bueno, ya entrando. te lo mando yo, chicos. Tienes que salir y Ya está volver a entrar entrando. en su libro. Estela, ya está entrando. Ah, bueno. Bueno, Vamos, muy bien, bien. Leo. Acá estamos con este chango, ¿no? Hola. Hola. Hola, Leo. Graciela, Buen día, ¿ves? Leo. Buen Ahí día, está. buen día. Ahora sí. Yo estoy sin cámara un ratito, pero estoy acá. Bueno, como les puse, comencemos con comentarios, ¿no es cierto?, interesantes de esta entrevista entre líneas. ¿Cómo en 40 minutos nos dan un panorama conjunto de cuatro, cinco, seis cosas importantes, ¿no? De esta obra de Shakespeare, ¿no? Y pensar que estamos hablando de 1602, ¿no? Y parte de la pregunta, ¿por qué se filma tanto? Hay varias versiones de Hamlet. Sí, Parte, dice, ¿cómo hay sí. 400 estudios al año sobre Hamlet? Dice, y eso es lo que uno encuentra en Google, si entra a los espacios académicos. Hola, Leonilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 Hola, bien. hola. Entonces, bueno, podemos rescatar entre todos algo de que les haya quedado de la escucha de esta tan buena entrevista sobre Hamlet.
Porque yo digo que en un ratito a uno le da la falsa ilusión de que ya la leyó, pero bueno, a veces no, nos quedamos con falsas ilusiones. Pero hay habría varios puntos que también debe haber muchísimas conferencias sobre la posición o la situación psíquica de Hamlet. Viste que ella dice, Paula dice, bueno, razona en diferentes etapas de su vida, como personas de diferentes edades. Es muy interesante, viste, todo el proceso que tiene ese joven, ese adolescente. Sí. A mí igual, ya que fuiste a ese punto, me gusta la opción que hace de decir, es un joven universitario que lo mandaron a estudiar, sí. Está conflictuado, que sí. Está tratando de encontrar, de organizar el sentido de su vida. Y frente a la situación de tremenda, de injusticia anterior, frente a las muertes anteriores, y encima se le aparece el espectro del padre, que le pide la venganza de su muerte, ¿no? Es decir, el padre vestido, armado con la misma armadura con que venció y atacó al ejército de noruego, que venció a Fortinbras, y cómo le gana las tierras. Sí, hay un montón de aspectos, pero lo interesante me parece es, pensando en Hamlet y en su locura, me gusta la opción. Aparente, sí. Me gusta la opción que hace, que es una locura fingida. Fingida. Sí, claro. Él habla entonces de fullness, ¿no? Y no de full, y no de, sí. de madness, ¿no? Es decir, eso me parece que sería más la locura en que cae ella, ¿no? Que es. Pierde, se fragmenta, sí, su personalidad, ¿no? Es decir, por ahí dice ahí, ¿cómo alguien que se le quiebran todas sus seguridades de tal manera, cómo no va a fragmentar su personalidad y desintegrarse, ¿no? Hasta de alguna manera, pobre Ofelia la justifica, ¿no? Diciendo, ¿no? La sí. justifica, se sí. compadece, ¿no? Si hay alguien por quien compadecerse, es por Ofelia, ¿no? Bueno, otro detalle que les haya interesado de lo de Paula, a ver. El tema de la duda, reforzada por, sí. por esa pregunta que está rondando siempre del ser o no ser, pero a mí tampoco me parece que fuera dudoso, sino que está especulando en qué momento más propicio sería ejecutar la venganza. Porque él siente la venganza como una imposición paterna, un deber hacia el padre. La venganza no es personal, sino es por ser hijo del rey muerto. Así lo veo yo. Claro. A mí me llama la atención, Vicente, cómo se dejan atrapar todos por un fantasma. Antes de pasar a eso, Marta, sigamos con un segundo con lo de la duda. Me parece, hay un libro de es decir, miles han escrito, ¿no? El mismo que yo le. El mismo autor que escribe sobre Baudelaire, sobre Rimbaud, escribe la vacilación de Hamlet y la decisión de Shakespeare, ¿no? Es como diciendo, tantos años. Pero. La solución, a mí lo que me gusta de esta primera encuentro que tenemos en conjunto sobre la obra a partir de la entrevista es que nos adelanta de alguna manera su posición y nos adelanta algunas soluciones que cuando uno está perdido, o sea, en una obra que recién la empieza, en un universo que recién empieza a asomar, dejarse orientar por alguien que sabe y que lo ha estudiado bastante nos ayuda a tener una primera mirada. Y después uno puede, seguramente ya tiene sus propias preguntas o otros testigos que ha leído, o otra gente, ¿no? Pero está bueno dejarse. ¿Y cuál es la posición de esta mujer respecto de la duda? Que
¿Cuál sería? ¿Decir algo? Sí. No, que cuando habla de la duda, que es propia del ser humano también, ella explica que en la universidad el cuestionamiento era parte del estudio, que hace que es como que Shakespeare introduce en ese momento algo que se usaba mucho. Un método escolar. Un método escolar. Claro, los griegos también, el sistema de los griegos era esa discusión caminando por los parques. Sí. Ok. Está bien, pero en el fondo, el tema de la duda, yo creo que igual, yo digo, esto me parece que para que podamos aprovechar mejor, ¿no? Es hacer nosotros nuestro propio viaje exploratorio de estas cuestiones a partir del mismo texto y a partir de las cosas que vemos o que sentimos de las imágenes, ¿no? Y yo digo, para mí la mejor manera que a mí me resultó es leerlo primero en español y después jugar al inglés, ¿no es cierto? Es decir, entonces, después que uno, mientras va leyendo un texto en español, enseguida ir al inglés, porque se disfruta cuando uno descubre, claro, en español, este señor lo traduce y lo traduce, este señor Tomás Segovia lo traduce y lo traduce bien y con cierto arte y con cierta poesía, me parece, con mucho respeto al mismo lengua española. Pero cuando uno descubre, una de las cosas más lindas que tiene es que de pronto uno va al inglés y dice, ¡oh, qué bien expresado está! ¡Qué lindo este! ¡Qué lindo este verso! ¡Qué lindo! Entonces, en español uno lo entiende, porque nosotros entendemos y hasta sentimos en español. Pero cuando uno se anima a ir al inglés, disfruta más. Así que hay que animarse. No importa la cantidad de inglés que tengan ustedes adentro. Algunas lo tienen muy natural y otros somos aprendices. Pero me parece que hay que animarse con el texto, ¿no es cierto? Volvamos a los fantasmas, Magdalena. Ah, perdóname. Que una pregunta. Magdalena Serrano. No, yo es muy simple lo mío. ¿Cómo se dejan atrapar todos por el fantasma, por la existencia? Ajá. Porque además, el fantasma está diciendo quién lo mató. Claro. Algunos dijeron el veneno de la serpiente. Y ahora el fantasma aparece con que lo mató Claudio, creo que se llama. Ajá. Y todos se dejan atrapar por el dictamen de un fantasma. Ajá. Yo me subí a la tercera dimensión y me puse a pensar en Shakespeare y quería hacerte una pregunta. ¿Alguna vez nosotros, o vos dijiste, que Shakespeare escribía para la nobleza o para el pueblo? Eso para mí es determinante. ¿Te acordás? Sí. Y yo creo que la solución que encontramos frente a ese dilema es que Shakespeare escribe para los dos. Porque como el teatro era un teatro, básicamente se veían todos. Y si no era suficientemente dinámico, estilo así, las películas de acción nuestras, eran capaces de sufrir tomatazos y repollazos y cosas. Y entonces, ahí también lo dicen en la entrevista, ¿no? De pronto la acción se sucede de una manera vertiginosa y más bien nosotros tenemos la impresión, porque creo que se dan las dos cosas, como hay mucha poesía y como hay mucha reflexión en los fragmentos, el discurso parece lento y puro monólogo. Sin embargo, en orden a la acción dramática, son acciones cortas que se van sucediendo, que van entrando y saliendo, entran y salen los personajes, y que de a poco van haciendo, van rodeando la acción, ¿no? Ahora, eso respecto de los fantasmas, me parece
que está bueno también que parte del juego de la obra es ponernos un poco también en duda del fantasma, porque es la duda del mismo claro. Es decir, claro, a veces Hamlet entra en duda si el fantasma es un fantasma bueno o malo. O sea, si es uno que está en el infierno o si es uno que está en el purgatorio. Porque si uno es que está en el purgatorio, es alguien que te puede advertir, como el famoso parte del Evangelio, donde, es cierto, donde está el rico Epulón y el pobre Lázaro. Entonces me podría advertir, bueno, de alguna manera los fantasmas tienen entidad, pero su moralidad y su condición de bondad depende de dónde vienen y hacia dónde van, es decir, cuál es, de dónde vienen, dónde están ubicados ahora y hacia dónde van, cuál es su intención verdadera, ¿no es cierto? Y la intención del espectro es la venganza. Y ahí está, claro, claro. Y sí, todo el tema de la venganza, sí, como sí. Está todo el tema de la venganza como una necesidad de volver a restituir el orden quebrado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es decir, en ese tiempo la venganza era bien vista. El asunto es que es la venganza frente al rey que era sagrado, que sí. Detrás, y que matar al rey era eso, sí que era sí. Quebrar el orden establecido. Sí, sí, sí. Bueno, es un lío bárbaro. Ahora, ¿qué más? A una hora es un magnicismo. A una hora. Claro que sí, claro que sí. Y otro tema de ¿no es cierto? Después es el tema de la de, ya lo vamos a ver cuando lo leamos. ¿Vieron que yo les mandé? Yo supongo que ustedes, al tener la obra, o sea, una manera de poderla leerla entera, si la tienen solo digital, es abrirla en dos archivos, abrirla en dos ventanas, o abrirla, es decir, y tenerla una en español y otra en inglés, es decir, abrirla, porque está en la versión digital, está puesta una después de otra. Si uno sí. compra... Y uno compra este librito, que yo parezco accionista. Yo solo el sí, mío parezco, está en la parezco accionista de Penguin, porque esto me esto se queda así con Penguin, que para los libros hoy no sale tan caro, porque 3.500 un libro inglés y castellano no es tan caro. ¿Ese es el que compraste en Belgrano? El que compré en Belgrano, pues está en todas las librerías. Porque En la librería de mi barrio me lo encargaron y recién me mandó un mail que ya está en la librería. No, por eso está. Es un libro que se debe usar en las escuelas. ¿Cuánto te costó, Vicente, dijiste? 3.500, 3.300. Ay, sí. Yo lo pagué 3.600. Por eso está 3.000 y pico. Sí. Pero bueno, también es el mismo texto que ustedes tienen digital, ¿ok? Sí. No es que sea, lo que pasa es que tenerlo en papel es otra cosa. Seguimos con el asunto del espectro, ¿no? Este espectro es bravo, ¿eh? En el dilema que lo pone. ¿Cuál es el dilema que lo pone a Hamlet? Le dice, vengame, curá. Pero ojo, no lo puede hacer, no lo puede vengar de cualquier manera. ¿Se acuerdan de eso? Sí, proceder o no proceder, sí. No, se dice, lo tenés que hacer a conciencia, no podés cometer un delito, no podés claro. contra mi madre, le dice. Sí. Tiene que descubrir ellos su propia, claro, su propia pena, y de ahí caer como en su propia trampa. Y de ahí sale el recurso tan interesante de la obra de teatro dentro de la obra de claro. teatro. Claro. Los cómicos que llegan. Bueno, ¿qué otra sí. parte les llamó la atención de esta introducción? Yo no llegué a leerlo la parte de Ofelia, pero en la conferencia comentan, viste, la personalidad de Ofelia y por qué se quebranta de esa manera. Porque, viste, sufre tanto todo su conflicto. Claro, está muy interesante.
le provocan el sufrimiento. Sí, es muy, muy inocente ella. Sí. Muy interesante los comentarios respecto a la mujer y la época que hace Paula también ahí, ¿no? Sí. Es verdad, sí. Sí. Y el tema de la fragilidad, ¿no? Sí, entraban, sí, sí. Todas entraban en el closet para leer. Sí, 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 genial todo eso de la privacidad, como lo explica, ¿no? El closet. Sí. 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 Pero está también bueno. Aclara que lo usa la mujer. Ropa. Sí. Y que lo usa la mujer. Es verdad. Vamos a un poquito más. Yo lo que digo es esto, miren, vamos a un poco más sobre esta introducción y después ya vamos a repartir los fragmentos que yo les di, para que les mandé, ¿para qué? Para que los puedan leer. Capaz que ya lo tienen, pero los puedan leer. Y entonces nosotros vamos a ir leyendo algunos pedazos en español y también algunos versos en inglés, según ustedes lo destacan, o que sobre todo a mí lo que me encanta de la metáfora inglesa es que son cortas. Es decir, utilizan muy poquitas palabras. Y yo pongo en dos columnas. La versión española y la versión inglesa, y la versión española me ocupa muchísimo más lugar, me ocupa como si tuviera como 6-7 renglones más. Entonces tengo que ir acomodando más o menos para que no se entren de pasaje, pero esa pasión que tienen por lo breve, ¿no? Y que sí. Palabras dicen tanta cosa, ¿no? Por ahí porque no tienen las palabras. De vez en cuando me sale la defensa. De es el desborde latino. El desborde latino. Yo iba a decir romántico. Sí, sí, ajá. Sí. Después está el tema de la... ya hablamos de la duda, ya hablamos de los fantasmas, ya hablamos de... Está el tema de las tragedias, ¿no? Es decir, el antecedente, ¿no es cierto? Inmediato son... Para él, no inmediato, pero sí que está presente, son las tragedias de Séneca, ¿no? Y después hay un antecedente más inmediato que es de la tragedia española, ¿no? Pero en la tragedia de Séneca, es como que de acuerdo a su filosofía estoica, es decir, ciertamente no cristiana. En cambio, en la tragedia de Shakespeare, digo, estoica es cuál es el estado, básicamente la meta de los estoicos es, frente, igual no sé si tiene tanto que ver con esto, pero yo hasta donde yo sé de los estoicos es ese estado de ataraxia, ese estado de indiferencia, ese estado de calma y de paz que buscan los estoicos, está metido adentro del planteo de las tragedias como cuando las presenta Séneca. En cambio, en la tragedia de Hamlet está metido, la existencia del bien y del mal y de los fantasmas buenos o fantasmas malos, sino también está metido el tema de la salvación, ¿o no? ¿No? Es decir, y constantemente la parte del tema teológico y la influencia que tuvo Jesús, que es Jesucristo, en la historia y en la historia cristiana, bueno, está constantemente presente, ¿no? Y con las dudas de ese momento. Piensen que es la época de la... la parte histórica todavía no la hemos tratado, yo no lo he tratado mucho, pero es la época de Isabel I de Inglaterra, que ella es protestante, y su diferencia fuerte con los católicos, ¿no? Entonces, y que eran combatidos. Entonces la parte teológica está metida. Seguimos un poco, es decir, y el tema del más allá, ¿no? Y otro tema es el tema de que todos mienten. Ah, sí. Tremendo.
Es tremendo, sí. Porque es actual, ¿viste? Uno siente que ahí, cuando uno sabe en una obra dónde está la verdad, en el sentido que la verdad está en las dos primeras páginas. Encima, uno va a ir avanzando sobre las obras, pero ya, porque después, por ahí, en la mitad de la obra te ponen dudas, muchas cosas, pero en realidad es todo el recorrido que mantiene la atención, y la atención, y la atención, es ver cómo Hamlet resuelve el mandato de su padre, y cómo lo resuelve, así, de una manera digna, por decir. Y es fuerte, que con esto por ahí terminamos lo de Paula, ya la tenemos como amiga y no tenemos ni idea quién es, pero eso, una universidad latinoamericana, chilena, y así, que no se pierden vaguedades, que todo lo que dice es importante en 40 minutos, es una cosa muy buena. Pero digo, una de las cosas que dice ahí es el tema si la venganza se cumple o no se cumple, ¿no? Sí. Y la importancia del lector. Como cada lector, y eso lo vamos a ver la vez que viene, seguro, cuando veamos también más sobre el contexto y más sobre cómo esta obra se leyó a lo largo de la historia. La importancia del lector, y según la edad, y cómo nos impacta, tiene que ver con la interpretación que hacemos de Hamlet. Es muy distinto un joven que lee Hamlet, me doy a nosotros, o alguien, es muy distinto. Bueno. Jan. Proyectamos. Y dividimos. Acordamos. A ver, ¿cómo era? Quiero mostrar el librito que el año pasado, cuando vimos Shakespeare, o no me acuerdo cuándo, pasé por una librería esta de libros usados y me encontré con este libro que tiene varias obras, tiene un papel así tipo Biblia. Bueno, me lo vendió también el vendedor, pero está buenísimo. Acá, en realidad, yo lo estoy leyendo de acá. Es una traducción de bastante. ¿Quién es? ¿Quién lo tradujo? Un libro de español, de 1980. Pero bueno, tiene como por lo menos 12, 13 obras de Shakespeare. Sí. Bueno, lo leí acá. Pero me gustaría el tema este del inglés que vos decís. Lo voy a buscar. No, pero esa parte, vos agarrás el texto en inglés por la computadora y nada, no hace falta. Teniéndolo seguro, ¿no? Es que no hace falta para nada comprarlo. No, lo que pasa es que ya no soporto leer todo en el teléfono encima, ¿viste? O, o sea, como que a veces tenés ganas de tener un libro en la mano, ¿no? Así. Una última cosa de que por ahí lo dijimos medio por encima. Por ahí, por eso se usa tanto en las universidades este texto, ¿no? Porque este texto de la cuestión disputada, ¿no? De poner una tesis, ¿no? Es decir, de plantear una duda, poner las cosas a favor y las cosas en contra, ¿no es cierto? Es el método que usó Santo Tomás para la Suma Teológica, es decir, para que marcó la teología cristiana durante siglos y sigue marcando, ¿no? Es decir, y la respuesta que Santo Tomás da al final de cada cuestión, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante y un poco me desanimó, porque uno busca algo que tenga una carga dramática y que es bello, y que lo reduzca un poco a esta cuestión. Dice Paula en algún momento, esta profe chilena, temo defraudarlos, pero me parece que es más, en la estructura es más clásico, en la estructura del modo de evolucionar el pensamiento de Shakespeare, ¿no? Vamos a, ¿querés?
proyecto yo, a ver si me sale. Bien. Entonces, podemos hacer hasta por páginas, si les parece. Esta página 1, ¿no es cierto? ¿Quién esta primera página, quién la toma? Tenés que bajar. Bueno, Estela, dale. Tenés que bajar. ¿O dónde empezamos? ¿Sale el espectro? Claro, esta primera página, ahí la mitad, tomá la Estela. Ahí está. Empieza a bajarlo un poquito, Vicente. No, empieza. Sale el espectro. Espérate, ¿dónde empiezo? No. Empieza aquí. Hamlet, escena 1, fragmentos. Ahí. Perfecto. De la primera página hasta la mitad del segundo, y que dice canta el cuervo, ahí cambiamos. Sí. Bueno. Ahí está. Encanta el cuervo. No, ahora sí, espera, tranquila. Canta el cuervo. Tranquila, okay. Que tengo que separar, si no me mareo. Y... Ah, bueno. Es lindo, porque yo las trato como chicos. Vos en la escuela primaria. Bien. Disculpen. ¿Dónde empiezo? ¿Encanta el cuervo? Esta mitad de párrafo. Estela, vos en la primera página. Hola, Bernardo. Hola, Bernardo. Fragmentos, donde dice fragmentos. Bien. Silvia, ya que hablaste vos. Toma la Silvia. Canta el cuervo. Porque vos tenés que leerlo de tu celular, Estela, o de algún otro coso. Porque... No, yo no lo tengo en la computadora, Vicente. Perfecto. Entonces. Ajá. Ok. Silvia ahí canta el cuervo. Silvia, ¿lees vos? No, hay que leer en silencio. Hay que leer. Primero lo lees vos. Yo leo la segunda parte, la segunda hoja. Bien. Canta el cuervo. Canta el cuervo hasta que aparece de la escena 2. ¿Ok? ¿No? Bien. Magdalena Serrano, escena 2, ahí. Chan. El rey de Dinamarca, Gertrudis. Hasta ahí, te quedó cortito, pero basta ya de eso, te quedó cortito. Total, si te sobra, después lees otras cosas, te da la obra. luego, Leonilda, que te tengo... ¿Qué parte? Donde dice 63, rey, gózale artes de tu hermosa hora, que es el diálogo... ¿No es cierto? Del rey Claudio, el de Ofelia y el primer diálogo que tiene con Hamlet, donde están preguntando. ¿En qué página está? Está en la página 4. A ver. Entonces. Seguimos. Así. Lo ubico. Estamos en los fragmentos, ¿no? Estamos en los fragmentos, sí. Ah, claro, yo tengo el texto completo. Bueno, estamos en la escena 2, en el verso número 63. Acá no está dado por números. Tomalo vos, Graciela. Vamos a buscarle a Leonilda otro pedazo que se encuentre más claro. Tomalo vos, Graciela, ese. Bueno. Ahí está. Ahora, porque sí, esa es largo, ¿eh? Hugo. Entonces.
Acá aparece el monólogo de Hamlet, el primer monólogo de Hamlet. ¿Sí? O sea, esa parte no, Graciela. ¿Ok? Entonces, leo. Estamos todavía en la escena 2. Tenés que... Ajá. Bueno, fíjate que todas las ediciones tienen numeritos al costado. Yo puse uno solo por página para que se den una idea. Acá estamos en la página 5 de los fragmentos y el monólogo, el primer monólogo de Hamlet. Ese toma, Leo. A ver. ¿Está en la escena? ¿Eh? ¿Dónde la escena? No te escucho, Leo. ¿En la escena 2? Está en la escena 2. 130. Después de 130, el de los versos, es después de... Después de todo el diálogo que tienen el rey, la reina y Hamlet. Aparece, sale, queda solo Hamlet y piensa solo. El monólogo de Hamlet. Bueno. Búscalo, Leo. Seguimos. Sí. Acá entra en la... ¿quién está? Luisa. Luisa, sí. Estoy en la página 6 de los fragmentos, ¿sí? Pero bien. Escúchame, ¿es la donde dice 86 entre paréntesis? No, más abajo, no, seguí más abajo. Sale el fin de la escena segunda. Ahí empezá. Estamos en el de los fragmentos espaciales. Sí, 130, sí. Donde dice trompetas, salen todos enojables. Otra página más. Otra más. Otra más. Yes. Polonio. Fin de la escena segunda. Ahí, exactamente ahí. Muy bien. Y ese okay. Y escena tercera, donde están Polonio y Ofelia, donde Polonio le dice lo que tiene que hacer Ofelia con Hamlet. Ok. Y después, ¿quién más me falta? Belén. Vicente, yo no tengo en texto, no voy a poder porque es muy chiquitita la letra, no la puedo leer, perdón. Ah, pero no podés leer desde la computadora. No, es que no tengo compu, tengo el celular solo, por eso. Ah. Ese es el problema. La próxima voy a tratar de imprimir, lo que pasa es que hoy no tuve tiempo. Bueno. Yo te dejo aquí abierto en la escena 4. Lo que está aquí. Y después me falta alguien más. A mí. ¿Quién dijo a mí? Magdalena Freire. Magdalena. Espera, Belén, que ahora después te vuelvo a la escena 4, que está acá. Sí, no pasa nada. Muy chiquitita la letra igual. No, pero eso lo podemos agrandar, eso no te preocupes. La escena 5, Magdalena. Ok. Entra en el espectro y Hamlet detrás. Esa, exactamente. Sí. Sí. Te quedó larguísimo. Te quedó re larga, pero bueno. Y la escena 5, exacto. Entera. Y ahora yo, Belén, te voy a poner el texto. Cuando me digas, te lo voy a poner un poquitito más grande. Ah, buenísimo. Vamos a poner acá para que lo tape. Y te voy a... Así lo podés leer en la computadora. Cuando querés que lo baje, me avisas.
Coraje, genias, vamos. Lo que estaría bueno es que marquen algunos versos que les interesa y si marcan algunos en inglés, mejor. Acá estamos. Ahí estamos, Belén. Qué lío dice. Así, comenzamos a leer los fragmentos de Hamlet. Entonces, una preguntita, Vicente. ¿Viste que sí? Yo no sé si fue Paula la conferencia que vimos esta mañana, pero dice que todos mienten, o que lo comentamos ahora, que todos mienten y se engañan entre ellos, todos los amigos. ¿Son estos los amigos que engañan y confunden? Que todos son espías. Bueno, ahí es que comentamos eso. Al final. Bueno, eso es el principio, cuando aparece el espectro. Sí, pero ¿qué querías preguntar? Claro, eso es a lo que ella se refería, que todos estos amigos y toda esta gente que los rodea, que rodea a Hamlet, entre todo y a todo el grupo, entre todos son espías que unos se confunden a otro, que otros mienten, unos mienten. Eso era lo que comentaba Paula. Hay distinta calidad, ¿no? Es decir, índole. Por un lado están los soldados, y por otro lado están los amigos de Hamlet, y por otro lado, en general, el rey y la reina, pero el rey los utiliza a los soldados y a los amigos de Hamlet, Rosencrantz y... también los utiliza para que vayan a sondearlo a Hamlet, y después en realidad Horacio es su amigo más íntimo, más cercano. Pero Polonio también, ¿viste? Polonio, el padre de Ofelia, la mano derecha del rey, ¿no es cierto? Polonio. Sí, le dice al hijo de Laertes, míralo lo que está haciendo cuando viaja Hamlet, cómo se comporta, qué hace, con quién habla. Es decir, tienen razón eso de que es un espionaje entre ellos, entre todos ellos, están controlando. No hay fidelidad entonces entre amigos. No, prácticamente no, porque se quiebra hasta la en todo caso, con más que, pero es mucho más adelante en la obra, con su amigo Horacio, en realidad lo que hay es una diferencia de mirar. ¿Una diferencia de? Una diferencia de mirar, ¿no es cierto? De mirar, ajá. Lo que tiene. Hay como una mirada de Hamlet, lo que tiene todos.
todos se preocupan, dejemos de lado el espionaje, que es una práctica habitual del tiempo. Todos se preocupan por el estado de ánimo de Hamlet. Es decir, todos le preguntan, Hamlet, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y todos quieren saber qué le pasa a Hamlet. Y si es, a ver si se dejas de esa cara de luto que tenés, a ver si se dejas esa ropa. Y él dice, bueno, no es un problema de ropa solamente, es lo que llevo dentro. Todos se preocupan qué le pasa a Hamlet. Y lo que le pasa a Hamlet es importante para el rey, y para el, porque es una cuestión de Estado, es decir, porque es capaz de, en un tiempo de guerra, lo que puede llegar a ser Hamlet, su actitud, puede llevar a desestabilizar el Estado, como de hecho pasó. Claro. Perdiendo el reino. Claro. Pero bien, entonces de esta en concreto, estamos hablando de sí, señora. Perdón, no me parece, a mí me parece que a nadie le importa Hamlet en realidad, sino que les importa lo que les afecta a ellos. Claro. Al rey que no lo deja tranquilo, sí. Al padre que no puede estar contenta. Me parece que les afecta. No veo en nadie ningún interés genuino en lo que le pasa, sino como que molesta su actitud. Eso me queda a mí. Perdón, pero de todos modos está el personaje es el que centra la acción. Claro. A ver, Leo. No, que mi parte. Sí. El monólogo. Bueno, empiezo con No, tu parte no, Leo. No. Lo que estaba diciendo recién. Claro, está bien. Es decir, de todas maneras, el texto está construido sobre la base del estado de ánimo y la queja contra la madre de Hamlet, aunque no le lleven el apunte los otros. Uh-huh. El texto focaliza el personaje. Claro. Es la fidelidad, en el fondo, el centro de Hamlet y es y todos se refieren a él, es verdad. Claro. El único personaje que parece coherente y fiel a sí mismo, todos son más bien a sus diversos intereses, pero el que es fiel a sí mismo en su derrotero es el mismo Hamlet. Claro. Muy bien. Cuestión que la primera actitud de los soldados es una actitud así de envalentonarse, a pesar de que está muerto de miedo, de envalentonarse frente al espectro, ¿no? Y le dicen, habla. Vamos, ¿quién tenía la segunda página? Yo. Pero no la leamos, lee un pedacito, Silvia, pedazo que haya parecido importante. Sí, importante para seguir el orden de la obra. Sí. Bueno, dice, a ver, espérate un poquito. Bueno, habla de que va a volver el espectro, que vuelve, pero que cuando canta el gallo, el espectro desaparece. Se ha escuchado decir que el gallo es la trompeta de la luna, con su garganta estridente y altiva despierta al dios del día y que ante su advertencia, ya en el mar o en el fuego, o ya en la tierra o aire, el espíritu extraño y vagabundo huye a su guarida, de que eso es cierto, ese objeto presente nos da prueba. Uh-huh. Y después el final, que bueno... Espera un poquito. ¿Alguno está bueno, lo podríamos leer en inglés ese pedacito? I have heard the cock that is the trumpet to the morn. Bueno. Así, Graciela o Estela, los que son así... Sí. Pero ponémelo en el mostrámelo. Ajá. ¿Podés? Sí, pero nos vamos, sí, te mostramos. Ah. No. Graciela, ¿lo podés leer el pedacito ese cuando dice I have heard the cock that is a trumpet the morn? Ay, espera que no lo estoy ubicando. Ay, pero muchachas. Bueno, está bien, lo voy a poner. Está bien, cuando hay dos, habiendo dos, esta es linda.
La vida es linda. Desde que empezó a hablar, Silvia, que estoy buscando dónde está. Después le sale el espectro. Mira, sale el espectro después ahí, bueno. Sí, después de eso está lo del gallo. Sí, acá. Horacio, lo dice Horacio. Sí. Ok. Ok. Horacio, ¿in what? ¿Esa parte? I have heard the cock that is the trumpet of the morn. Está en la computadora, está proyectado. Ah, bueno, espera. I have heard the cock that is the trumpet to the morn. Those with his lofty and shrill sounding throat awake the god of day, and at his warning, whether in sea or fire, in earth or air, the extravagant and erring spirit hides to his confine and of the truth herein this present object made provision. Some say that ever against the season comes wherein our Savior's birth is celebrated, the bird of dawn sings all night long, and then they say no spirit dares steal abroad. The nights are wholesome, then no planets strike, no fairy talks, nor witch has power to charm. So hallowed and so gracious is the time. Okay. Hasta ahí, Graciela. Sí. Bueno, y después se explica que en la noche del nacimiento de Jesús, del niño, no existe ningún espíritu que anda por la tierra, porque ni las brujas, nada, porque es una noche santa y que todos ellos no están, es más fuerte que lo demás. Y al final, ella dice, ahora lo leo, acá, con lo que dice Horacio. Sí. Eso me han dicho, yo lo creo en parte, pero mirad. Sí. Pero mirad, el alba en rojo, manto ataviada, marcha sobre el rocío de aquel cerro hacia el este, le dice donde va el espectro. Rompamos nuestra garida y según mi opinión, vayamos a impartir lo que esta noche vimos al joven Hamlet, porque por mi fe, el espectro que fue para nosotros mudo, a él se le hablará. ¿Estáis de acuerdo con que se lo contemos, tal como nos lo pide nuestro amor y como casa con nuestro deber? Ruego que así lo hagamos, y yo sé esta mañana dónde lo encontraremos fácilmente. Ok, muy bien. Claro. Pero viste que en un momento dice que nadie sabe, que nadie vio el espectro nada más que Hamlet, pero los soldados lo vieron también al espectro. Son testigos. Y ellos lo fueron a buscar. En el comentario, Paula dice que... Los únicos que lo escucha, el único que lo escucha y habla es Hamlet. Sí, el que lo escucha, sí. Después, solamente los soldados escuchan cuando tienen que jurar que van a cumplir la venganza y que no van a decir nada a nadie, a Naides. Entonces, ahí lo escuchan, pero si no, el único que escucha es Hamlet. Sí, el que lo escucha, sí, el que le habla, ahí está él. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la parte que sigue, ¿sí? ¿Quién tenía la parte? Puntita. Bueno, mira, ¿cómo ven ustedes las dos partes, la parte en español y la parte en inglés? Porque a mí siempre me la tapan el reflejo de las... A mí también me tapan una parte. Ah, yo digo, ¿cómo puede? Sí. No, a mí también me pasa. No importa, está bien. Ahora, antes de seguir ya que con esto de que leímos de los... Acá aparece claro este tema de los espíritus, ¿no? La cualidad
y la condición de los espíritus. Esa duda que eran, son buenos, no son buenos. Bueno, en realidad hay en la mentalidad sajona y en la mentalidad, eso siempre han creído en los fantasmas y en los espíritus. Parte de toda la ciencia ficción inglesa, es decir, y de todas las historias, siempre tienen fantasmas, y, pero siempre lo han hecho desde la literatura, pero para ellos estaba, en esta época era re importante saber primero que existían, que se podían aparecer, y entonces por eso dicen, no, pero por eso hace como una postura teológica diciendo, no, pero desde que tenemos al Salvador, todos los fantasmas se evaporan, y cuando llega la mañana, y hace la comparación de la mañana con el momento del nacimiento del Salvador, que se evaporan, y entonces el Salvador vence a los... Es como si es una manera de... Perdón, ¿ustedes se escuchan bien? Sí. ¿Todos se escuchan bien? Porque tengo medio mala conexión. Sí, yo escucho bajito, muy bajito. Pero yo lo puse alto. No, yo escucho muy bien, alto. Sí, yo escucho bien. Sí, yo también. Levante la mano la que escuchan bien. Voy a volver a entrar. Es linda la vida. Escuchen, muchachas. Belén. Vicente, una preguntita. Que tenés bajito el sonido, tenés que subir tu propio sonido. Sí, sí, lo subí ya. Te hago una preguntita, porque me acordaba que Paula en un momento dice algo como que el fantasma podía ser diabólico. Sí. ¿Está ese planteo realmente de que el fantasma pudiera ser algo del diablo? Porque yo lo que entendí es más que hablan de cielo e infierno, pero no sé si de diablo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, pero para eso el infierno o el diablo es lo mismo. Porque del infierno... Es lo mismo, Porque del cielo no vuelven, vuelven o del purgatorio o del infierno los espíritus, según lo que leí. Y si vuelven del infierno, para hacer el mal. Digo, no, es claro, no. Claro. Es un estado habitual del mal, ¿no es cierto? Es decir, instalado en el mal, ¿no? Que no puede, que no tiene cambio. Sí. Además, dice Paula que tenemos que leerlo con la mentalidad del siglo XV. Claro. Comienza el... Pero sí, el siglo XV, estamos empezando. Bueno, dejemos a los espíritus un poco en paz y vamos a ver, ¿quién le tocaba lo siguiente? Lo mío, el monólogo. No todavía, Leo. Me parece que... Leer. A mí me parece el 63. Sí. A ver, no, ahora lo que nos toca es escena 2. Sí, ya estamos en la escena 2. ¿Ya terminó la 1? Sí, ahora empieza la escena 2. Ah. Las trompetas, entra Claudio, rey de Dinamarca. ¿Quién lo tenía? Escena 2 la tengo yo. Bueno. Yo seleccioné un párrafo que para mí es una declaración de haberlo matado. Para mí, ojo, no se asusten, ¿eh? Lo voy a leer. ¿Quiénes están en esta escena? Para... Estoy yo sola, es cortita. No, ¿quiénes están en esta escena? Está el rey. El rey. El rey. El rey. Polonio, Learte. Hamlet, no, Cornelio. Pero escúchame, yo lo tengo al rey nada más. Es cortita. Pongámonos de acuerdo primero. ¿Está bien lo que digo? No, sí, pero ahí en la escena 2, en la parte de arriba, te dice trompetas. Entran Claudio, rey de Dinamarca, Gertrude. Ah, bueno. Yo es lo que preguntaba para preguntarnos. Está bien. Yo pensé que te referías a la parte, digamos, de la narración. Lo leo entonces. Trompetas. Entran Claudio, rey de Dinamarca, Gertrudis, la reina, el consejo, que incluye a Polonio, a su hijo Laertes, a Hamlet y a otros. Bueno, yo seleccioné el primer párrafo. Bueno. Para mí es una
declaración implícita de haberlo matado. Escuchen. Aunque aún de la muerte de Hamlet, el reino, nuestro amado hermano, la memoria esté fresca y nos convenga, por tener el corazón en duelo y a nuestro reino todo fruncir un único entrecejo dolorido, con todo, ha combatido tanto la discreción con la naturaleza que con más sabia pena pensamos en él sin dejar de acordarnos de nosotros. Para mí es muy fuerte, porque después al final parece ser como que alguien duda de la situación del Estado, cómo queda la fuerza, la fortaleza del Estado, y él lo menciona a esta persona como que fulano piensa en la debilidad del Estado, pero hace también mención a su amada esposa, la reina. Como que no duden. A mí me llegó como que no piensen que por esto va a haber algún problema en el Estado, que creo que lo hubo. Claro. De hecho, incluso podríamos leer un poquito más. Leer la parte de la esposa. No. En el rey está bueno, hasta desmembrado. Léelo donde dejaste, hasta desmembrado. ¿Qué es la parte del rey? Sí, sí. Ahora va a hablar de la esposa. Ok. Espera. Así pues, la que fue nuestra hermana, ahora nuestra reina, imperial heredera de este marcial estado, hemos tomado, convencido, júbilo, podríamos decir, con un ojo, ahí se me corre, con un ojo auspicioso y el otro en lágrimas, con gozo en las exequias y endechas en las bodas. En fiel balanza, sopesando el deleite y el luto por nuestra esposa, no excluyendo en esto a nuestro consejo, que siguió libremente los pasos de este asunto por todo ello. Es una posición o es un enfoque, para mí, ¿no? Un poco irónico. Uh-huh. Seguí leyendo los cinco que quedan para terminar al rey. Bueno, dale. Me comí de la expresión anterior nuestro agradecimiento a la esposa, ¿no? Y ahora, es lo que mencioné antes, y ahora debéis saber que el joven por Timbras, no sabiendo apreciar nuestra valía o creyendo que a causa de la muerte de nuestro amado hermano, nuestro estado se encuentra desmembrado. Ok. Hasta ahí. Después ya viene la parte. Muy hipócrita. Ay, sí. Y yo no sé, lo vi irónico, pero bueno. Lo tuyo me gustó más, Silvia. Bueno. Y después entonces aparece, vamos a dejarlo, pero aparece todo el diálogo que ya viene para el siguiente, ¿no es cierto? Porque acá aparece, él desnuda sus intenciones. Pero seguro. Ah, lo que eso hace. Para mí está bueno leerlo porque él desnuda sus intenciones, el rey Claudio. Y y aclara que en este tiempo, que es un tiempo de guerra, no me van a hacer torcer el brazo, como diciendo.
vamos a estar dispuestos a la, como a la batalla, ¿no? Por eso. Bien, vamos entonces ahora, sí, el 63, que tenía Graciela, me parece, ¿no? Sí, sí. Leartes sí. Es el hijo de Apolonio, que se iba y venía de Francia, y que tiene todo un diálogo donde le pide permiso al rey para ir a volver a Francia, habla con Ofelia para decirle que él tenga confianza de Hamlet, que eso no aparece en los fragmentos que yo les mandé, y ahora sí, este es el rey que le habla a Leartes, pero en realidad lo puse porque el tema es el rey, la reina y Hamlet. Sí, Graciela. Bueno. Leemos también, ¿sí? Bueno, dale. Goza el rey, goza Laertes de tu hermosa hora y dispón de tu tiempo. Y tus mejores prendas lo gasten a su gusto. Y ahora Hamlet, primo e hijo mío. Hamlet, algo más que pariente, pero menos que deudo. Rey, ¿cómo es que estáis aún bajo esos nubarrones? Nada de eso, señor. Estoy en pleno sol. La reina, mi buen Hamlet, destierra esos tintes nocturnos y que tus ojos miren como amigo al rey de Dinamarca. No sigas para siempre con apretados párpados por entre el polvo, buscando a tu noble padre. Bien sabes que es la ley común que todo lo que vive ha de morir, ha de pasar de la naturaleza hacia la eternidad. En efecto, señora, es lo común. La reina, pues, si es así, ¿por qué a tus ojos parece tan inusual? Hamlet, ¿qué parecer decís, señora? No hay tal. Es, yo no sé de pareceres. No es tan solo mi capa color tinta, mi buena madre, ni mi usual ropaje solemnemente negro, ni el suspirar ruidoso con forzado resuello. No. Ni el copioso río de los ojos, ni el aspecto abatido de mi rostro, junto a todas las formas y talantes y muestras de dolor, lo que puede de veras expresarme. Todo eso en efecto es parecer, pues son actos que un hombre muy bien puede fingir, pero yo llevo dentro lo que va más allá de cualquier apariencia. Lo otro son los arreos y galas de la pena. Ok, paremos ahí, sí, Graciela. Bueno. Y después seguimos. Estela, ¿lo tenés ubicado al texto? Lo estoy tratando de seguir, sí. Pero bueno, estoy mirando por qué. Porque me encantaría que lo leamos en inglés, la parte. Ay, bueno, pero tenés que proyectar, porque yo no lo tengo en el teléfono. Bueno, vamos a proyectarlo, porque me parece cuando ¿no? De la apariencia. Y pero acordate de que yo no puedo ver la parte de inglés. Sí. Acordate que me tienen que sacar los personajes. Sí. Vamos a ver. Pero cómo Hamlet no le permiten tener dolor. ¿Eh? Que a Hamlet no le permiten tener dolor. Él dice que lo de afuera es nada más que ropaje de pena. ¿No? Espere. Pero lo de adentro no sabe. Espera un poquito. Tenés que sacarme la galería. Es que ya la saqué. Vos lo que lo. Eso lo puedes... No, sigo con la galería. No, pero que vos mismo tenés que minimizarlo, porque eso lo gobernás vos. Eso. Achicalo. La tenés que achicar vos misma. Yo no me puedo meterme en tu computadora. ¿Cómo lo achico yo? La rayita que parece un menos. Exacto. Ok, fenómeno. es linda la ¿viste? No cesamos de aprender con todas estas técnicas. No, claro. ¿Dónde? Ahora estoy perdido yo. ¿Dónde fue que leíste? Arriba, más arriba. Ah, ahí está. Yo quisiera leer esto: Hamlet. Ay, aquí, ¿no?
Listo. Cuando dice Hamlet. Ay, madame. Eso, dale. Léelo en inglés. Ay, madame. It is common. If it be, why seems so particular with this? Seems, madame. Nay, it is. I know not seems. This not alone, my inky cloak. Good mother, no customary suits of solemn black. Not windy suspiration of forced breath. No, nor the faithful river in the eye. Nor the dejected behavior of the visage. Together with all forms, moods, shapes of grief, they can denote me truly. This indeed seem, for they are actions that a man might play, but I have that within which passeth shall this but the traffic, the trappings and the suits of gold. Si yo esto lo tengo que leer, entender, yo no entiendo. Realmente es muy difícil de entender. Bueno, pero por eso lo tenemos en castellano y una buena traducción. Sí, yo comprendo, pero si lo tuviera que leer en inglés, te diría la traducción en español. No, está bien. Pero a mí me gusta a veces. Sí, y palabras, y viste palabras que son antiquísimas. Sí. Viste, passage, behavior. Qué bueno name. Que lo decís. Sí. Estela, si vos lo decís, qué bueno, porque es un inglés. Sí, muy... sí. No, no es el New York Times de hoy. No. No, pero cuando dice nor customary suit of solemn black, nor windy suspiration of forced breath, nor the fruitful river in the eye. Uno lo lee y lo lee oralmente y tiene esa musicalidad. Sí, tiene musicalidad, es verdad. Sí. Tiene esa musicalidad y esa cadencia que, claro, en la traducción no está. Se pierde. Y después, lo que es tan importante es el final. Que en inglés a mí no me dice mucho porque no lo entiendo. Es decir, dice, for they are actions that a man might play, but I have that within which passage show. Right. Yo llevo dentro lo que va más allá de cualquier apariencia. Sí. Ahí está toda su verdad. Lo otro son los arreos y la gala de la pena. Como diciendo, yeah. En realidad lo exterior, ah, lo exterior. Lo más importante es lo que llevo dentro. Claro. Lo que llevo dentro es la necesidad de vengar a mi padre. Sí. El dolor, él tiene dolor. El dolor. Y es la injusticia cometida. Lo de afuera el ropaje. Claro. Bien, vamos a. Graciela, ¿tenías algo más para decir? Y ahí hay otro monólogo. ¿Eh? Después sigue el otro también. El otro también tenía yo. Sí. El de cuando empieza el 86. Ok. Se muestra grata y muy recomendable toda esa parte. Vale, leí un pedacito. Bueno. Se muestra grata y muy recomendable. Bueno, perdón, pero de lo anterior quería destacar una, cuando habla, es muy linda la expresión, ¿cómo es que estáis aún bajo esos nubarrones? Y el arriba de todo, ¿no? Que en inglés se dice, acá está, how is that the clouds still hang on you? Esas expresiones me parecen muy lindas, ¿no? Bueno, eso quería decir. Bueno, después, se muestra grata y muy recomendable vuestra naturaleza, Hamlet, rindiendo tal tributo de duelo a vuestro padre. Pero debéis saber que vuestro padre perdió un padre, y ese padre perdido perdió al suyo. Y el sobreviviente está obligado por el deber filial durante un tiempo a dar muestra obsequiosa de su pena. Pero perseverar en obstinada condolencia es un comportamiento de terquedad impía. Es un dolor nada viril que muestra alguna voluntad descortés con los cielos, un corazón sin fuerza, una mente impaciente,
un criterio bien simple y sin educación. Pues eso que sabemos que ha de ser, y es tan común como la cosa más familiar, al buen sentido, ¿por qué tendríamos en nuestra posición pueril que tomárnosla a pecho? Va, es faltarle al cielo y a la naturaleza. Es un absurdo para la razón. Para quien es tema corriente la muerte de los padres y ha gritado siempre desde el primer cadáver hasta el que ha muerto hoy mismo, que esto ha de ser así. Os rogamos echar por tierra este dolor indigno y que penséis en nos como en un padre, pues tome nota el mundo de que sois vos el más cercano a nuestro trono y de que con amor no menos noble y que, que un padre amadísimo pueda tener a su hijo, os considero yo. En cuanto a vuestra idea de volver a la escuela en Wittenberg, nada podría chocar más contra nuestro deseo y yo suplico que os sirváis permanecer aquí bajo la dicha y la malicia de nuestra mirada. Molicie. Perdón. Como el más importante de nuestros cortesanos y nuestro primo y nuestro hijo. No dejes que resulten vanas las preces de tu madre, Hamlet. Te ruego que te quedes con nosotros, que no vayas a Wittenberg. Os obedeceré, señora, lo mejor que pueda. Bueno. Ok, hasta acá. Bueno, qué hipocresía, ¿no? Qué, claro. Qué manera de rodear de... Yo creo que hay represión. No, sí. Como que rodea... No le diga... No, sí, es terrible. No lo diga... Yo creo que dice verdades, porque dice verdades, pero de una manera manipuladora. Sí, igual sí. A mí me interesa, por supuesto, y lo dice de una manera como diciendo, pero sí... Morirse es lo más común de todo. Si todos pasamos. Y hoy se va a morir alguien. No, la gente lo trata con una trivialidad espantosa. Y en realidad lo que pasa es que es verdad que la muerte para ellos es algo más cotidiano que para nosotros. Se moría mucho todo el tiempo. Y mucho más jóvenes, mucho más jóvenes. La gente se moría todo el tiempo. Si no era en las guerras, era por la salud. Por la... Pero no le está permitido expresarse la angustia, el dolor de la ausencia. Parece como que no le permiten. Sí. No. Sí. Es pero terrible. Muerte, pero no, no es que no se lo permitían, sino no le convenía. Bueno, pero no hace falta que esté triste. No quería. Pero ese argumento también de no obstinarse en contra de, como de la voluntad de Dios también es como muy, muy tricky, ¿no? Terrible. Porque como que tienen partes, hay partes que utiliza verdades como para su objetivo en realidad. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí, Leo, vamos a tu... Bueno, ¿cómo no? Llegó la hora de Leo. Bueno, el monólogo empieza con la expresión del estado de ánimo, ¿no? De Hamlet. Dice, oh Dios mío, Dios mío, estos disgustos rancios, vanos y sin provecho, me parecen los usos de este mundo. ¡Qué asco da! ¡Asco, asco! Bueno, y después más adelante entendemos la causa de ese estado de ánimo. Dice, 2 meses muerto, pensé, ni siquiera 2, un rey tan excelente que al lado de este otro, tan hiperión, junto a algún sitio, perdón, junto a un sátiro. Bueno, y luego aparece el recuerdo de la madre, porque dice, tan amoroso con mi madre, que no permitiría que los vientos del cielo volviesen su rostro con rudeza. Bueno, y ahora el tema es focalizar en la madre. Dice, ah sí, se colgaba de él, cual si hubiera crecido su apetito con eso mismo que lo alimentaba. Y bueno, y ahora viene la queja, porque dice, y sin embargo... En solo un mes, no quiero ni pensarlo,
fragilidad, mujer te llamas. Ay Dios, más adelante dice, ay Dios, y ella misma, oh cielos, una bestia privada de la luz de la razón, había prolongado más su luto. Casada con un tío, hermano de mi padre. Bueno, se casó, más adelante dice. Si esto, y habla como la solución que encuentra, ¿no? Dice, y esto es bueno, esto, perdón, ni esto es bueno. Está bueno, se casó a pervertida prisa, porque ese verso es importante. Prevenida prisa. Comer tan diestramente, correr tan diestramente al lecho incestuoso. Ni esto es bueno, ni puede acabar bien. Pero que se me rompe el corazón, pues debo retener mi lengua. Y ahí termina. Ok. Muy bien, Leonilda. Vayamos a la próxima, pero ¿querés decir algo? No, simplemente que aparece, ¿no? La causa que lo perturba y que resuelve no hablar sobre ello. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Para mí está como muy, 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 muy bien expresado su desagrado, ¿no? Cuando muy dice, bien, sí. Asco me da, es decir. Asco repetir, sí. Es como su incomodidad, pero hay una pregunta que uno, ¿hasta dónde hablamos tanto del estado de ánimo de Hamlet y hasta dónde sabemos de su interioridad? Porque en el fondo, esto es una reacción, es algo, es una verdadera angustia, ¿está hablando realmente de sí mismo o es la reacción hacia y el juicio de desaprobación y el sentimiento frente a su madre, frente al rey? Yo creo que, en definitiva, Hamlet nos va llevando por distintas partes de su interioridad, pero nos cuesta entrar de verdad en lo que realmente es él y quién es él. No es tan fácil. Sí, es verdad. Me parece que vamos yendo, pero bueno, pasemos así, avanzamos. ¿Quién le tocaba la próxima? ¿Es el final de la segunda? Sí, señora. Bueno, entonces a mí. Vamos. Bueno, leo el primer fragmento porque es muy cortito. En cambio, vale. La otra escena que carga la elegí texto. Bueno, es un soliloquio de Hamlet, salen todos y queda él y dice: vuestro amor, como el mío, para todos vosotros, id con Dios. La sombra de mi padre armada, algo anda mal. Sospecho alguna sucia treta. Ojalá fuera ya de noche. Hasta entonces, serénate, alma mía. Las perfidias saldrán a plena luz, aunque la tierra entera la sepulte a la mirada humana. Acá en este verso, que resume toda la angustia de la impaciencia por saber lo que viene ante un hecho tan traumático. Ojalá fuera ya de noche. Lo que vos decís es, con pocas palabras, ¿cuánto se dice en la literatura de Shakespeare? Bueno, acá está dudando imponente que el padre se haya presentado y armado. Uh-huh. Y dice una cosa que realmente, como ahora se dice, todo se va a saber. Las perfidias saldrán a la plena luz, aunque la tierra entera la sepulte a la mirada humana. Solamente es cuestión de esperar. Bueno, en la escena segunda... Para un poquito, quizá. También, cuando él, no es solamente la duda sobre la sombra de su padre, sino también, él ya tuvo
un encuentro con los amigos que quieren venir a sondearlo, con los que envió, y entonces él los estuvo como desorientándolos, ¿no? Es decir, ya tuvo esa, entonces ya entra, no solamente cuando habla de las perfidias saldrán a plena luz, es la mentira que cada uno trae cuando lo aborda él. Claro, claro. Sí, se refiere a todo desde ya. Sí. ¿Qué era lo otro que querías decir? Bueno, el otro ya es el principio de la escena tercera. Sí. Y es un encuentro entre Polonio y su hija Ofelia. Sí. Hay un verso de Ofelia que me da mucha ternura, que dice, no sé, señor, lo que debo pensar. Generalmente uno dice, no sé lo que debo hacer, pero claro. La desprotección de Ofelia, que tiene que pensar a través del otro, o sea, en este caso de Polonio, de su padre. Uh-huh. Después Polonio dice, piense yo cuando abraza la sangre, con qué soltura el alma presta promesas a la lengua. Es que está desconfiando de las palabras del amor que realmente le puede tener Hamlet a Ofelia. Uh-huh. Y además, ¿de qué manera maneja él, por la época en que vive, tener una hija joven, bella y virgen? Le dice, uh-huh, proponte tú a más alto precio. Ella, lo defiende y dice, señor, me has requebrado de manera honesta. A lo que Polonio le dice, pon mayor precio a tus intenciones. En cuanto al señor Hamlet, dice Polonio, lo que debe saber, creer, es que bien joven y que puede moverse con una rienda mucho más abierta que la que se te puede dar a ti. Hablar de rienda, que es de qué manera se manejan los caballos, sí, con una mujer. Sí. Si lo agarran, sí, a este Polonio, la feminista del siglo XXI, lo hacen a albóndiga, por lo menos. Y Ofelia termina, termina Ofelia diciendo, seré obediente a mi señor. Es muy lindo este diálogo entre padre e hija. Sí, y muy tremendo, por supuesto, ¿no? Sí, está muy bien. Muchas gracias, Luisa. Es verdad. De nada. Pueden disfrutarlo en la misma obra. Sigamos, que vamos bastante bien y con poco tiempo. Escena cuarta. ¿Quién era? Magdalena. Magdalena Serrano, me parece, ¿no? No, no. No, Magdalena Freire, ¿quién era? ¿Quién tenía la escena? A ver, yo tenía la última parte. Ah, vos tenés la última parte. Entonces, ¿quién? Ah, no, ¿es lo mío del espectro? ¿Eh? Ah, era el tuyo, claro, Belén, era el tuyo. ¿Es mi parte del espectro? Ah, sí, me parecía, parte. Perdón. Lo voy a compartir. Sí, 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 es tu parte, yes. Espera que avancemos. Acá. Ahí estamos. Sí, ¿qué? Que me quedó así en síntesis, no muy cortita, es que aparece el espectro y se pregunta a Hamlet, y creo que está Horacio, su amigo, si vendrá del cielo o del infierno, el espectro, ¿no? Y se preguntan qué tenemos que hacer, le preguntan al espectro, y como que dicen, no nos quiere hablar, tenemos que seguirlo, y el amigo Horacio le dice, no lo sigas, como que le da miedo que siga el espectro. Claro. Esto es como lo que me quedó así principalmente. Sí. Porque Hamlet recibe la orden y dice, yo tengo que ir. Le hace la seña de partir con él, ¿no? Y he de seguirte, pues. Ok. Ahora, esta parte es muy interesante. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que temer?
Yo no doy una higa por mi vida. En cuanto al alma, ¿qué podría hacerle a ella, que es una cosa de por sí inmortal? Otra vez me hace seña de que va. Esta partecita me pareció importante, ¿no? ¿Qué tengo que perder? No le tiene miedo, ¿no es cierto? ¿Qué? No, no sé qué es, no doy una higa por mi vida. No sé realmente. Lo buscaré en otro momento. Pero decir, él no le importa ni el cuerpo ni el alma. Porque dice, pero no porque no le importe el alma. Dice, si soy inmortal, acá vuelva a entrar la confianza en el cielo que tienen, el cielo que me tienes prometido, o el infierno si soy culpable. Es decir, sí. Bien, ¿algo más, Belén? No. Ok. Digo, como que Horacio es la razón, ¿no? Es como que lo abaja. Sí. No, y le dice, a mí me parece interesante esto, miren. Y si, cuando dice Horacio, y si os atrae, Señor, hacia las ondas o a la cima horrible de los acantilados que se ciernen, sí, encima de su base sobre el mar, y asume allí una forma horrible, diferente, y que os prive de la soberanía de la razón, y que os arroje en la locura, pensad en ello. El solo sitio sugiere fantasías de desesperación, sin más motivo que cualquier cerebro que mire tantas brasas hasta el mar y lo escuche rugir abajo. Le dice, ojo, que frente a él te podés volver loco. Por eso lo ubica, como que lo ubica. Horacio lo pone en... Sí, como diciendo, ojo, ojo lo que puede... Y él dice, mi destino me llama y hace a cada pequeña arteria de este cuerpo más audaz que los nervios del león de Nemea. Todavía me llama. Soltadme, señores, por Dios santo, he de hacer de un fantasma. He de seguirte. Muy bien. Y acá entonces entramos en la escena quinta, ¿sí? Paro de compartir porque es muy larga. Y Magdalena algo nos va a decir de Elia. Y yo señalé algunos párrafos como para seguir. Se encuentra Hamlet con el espectro, ¿no? Entonces dice, si no tuviera para mí vedado revelar los secretos de mi cárcel, podría hacerte tal relato que la menor de sus palabras llenaría de horror tu alma, helaría tu sangre juvenil, te pondría los ojos como estrellas, saltando de sus órbitas, desharía tus rizos enredados y pondría de punta cada pelo, como las púas del airado puercoespín. Más adelante dice, más no debe decirse este pregón eterno a un oído carnal. Escucha, Hamlet, escucha, si una vez amaste a... ¿Hola? Perdón, que me llamó un seminarista para pedir la llave, perdón. La llave del auto. ¿Sigo? Dale. Escucha, si una vez amaste a tu querido padre, Hamlet, Dios, espectro, venga su repugnante asesinato, más antinatural que ningún otro. Hamlet, ¿asesinato? Asesinato infame, como lo es el mejor de ellos, pero este es el más infame, el más extraño y el menos natural. Pronto, dímelo, pronto, para dar con las alas tan raudas como la cavilación o el pensamiento del amor, me precipite hacia mi venganza. Espectro, te veo preparado y más lerdo tendrías que haber sido que la pesada hierba que echa raíz a gusto a orillas del leteo, para que no tuviera estremecido esto. Dice, escucha,
Bueno, yo... Bueno, lo sigo. Se ha corrido la voz de que durmiendo yo en mi huerto me picó una serpiente. Todo oído danés está engañado burdamente así, con una historia falsa de mi muerte. Pero tú, noble joven, has de saber que la serpiente que en efecto mordió la vida de tu padre, hoy lleva su corona. Más adelante, dice, durmiendo yo en mi huerto, como fue siempre mi costumbre por las tardes, en mi momento de abandono se deslizó tu tío con un jugo de maldito beleño en un fresquete y en los portales de mi oído echó la leprífica pócima, cuyos efectos tan enemigos son de la sangre del hombre, que rápidos como el azogue corren a través de las puertas y avenidas naturales del cuerpo con brusco vigor, ponen espesa y cuajan con unas gotas agrias en la leche la sangre leve y sana. Eso hizo a la mía, y una súbita costra endureció al modo de la lepra con una vil repugnante cáscara todo mi suave cuerpo. Así quedé mientras dormía por obra de un hermano de vida, de corona y de reina privado. Más adelante dice, mas como quiera que te aboques a esta acción, no ensucies tu conciencia, ni dejes que tu alma trame nada contra tu madre. Déjasela al cielo y a esas espinas que se alojan en su pecho, que la pinchen y arañen. Sí, y antes, un poquito más arriba, a mí me... cuando dice, y así quedé, cegado en plena flor de mis pecados. Dice, impreparado, sin extrema opción, sin viático, sin haber hecho cuentas, sino enviado a darlas con mis imperfecciones, pasando todas sobre mi cabeza. Ay, horrible, horrible, más que horrible. Si tienes algo adentro, no lo admitas, no permitas. El tálamo real de Dinamarca sirva derecho a la lujuria y al incesto maldito. Y de ahí después lo que vos leíste. Sí. Y más adelante, entonces dice, a huestes celestiales todas, a tierra, ¿y qué otra cosa? ¿Y tendré que añadir además el infierno, oh enemigo? Oh, aguanta corazón, y vosotros mis nervios, no envejezcáis de pronto. Sostenedme en pie firme. ¿Que me acuerde de ti? Sí, pobre espectro, mientras tenga asiento en este mundo desquiciado la memoria. Que me acuerde de ti, así de las tablillas de mi memoria he de borrar todo recuerdo frívolo y trivial, todas las máximas que traen los libros, todas las formas que grabó el pasado, que allí la juventud y observación copiaron. Y solo tu mandato ha de vivir en el libro y volumen de mis sesos, sin mezcla de materias más vulgares, sí, sí, en nombre de los cielos. Bueno, yo elegí hasta ahí. Ok. Terrible. Ahora mi consigna, que sea, adiós, adiós, acuérdate de mí, lo he jurado. Ok, ¿qué comentario querés hacer, Magdalena? No, bueno, esto de este encuentro donde le revela cómo fue asesinado y esto último me gustó mucho, es decir, que él solo va a guardar en la memoria porque el espectro de su padre le dice que que lo traicione o que haga justicia, ¿no? Entonces, que va a guardar todo, que va a olvidarse de todo y solamente ese mandato que le da el padre, ¿no? Y es muy fuerte eso. Solo tu mandato ha de vivir.
que esto no se olvide. ¿Se acuerdan cuando la necesidad de que lo importante no se olvide, ¿no? Es la manera de pervivir, ¿no? Que lo importante es que no se olvide, que quede en la memoria para siempre. Bueno, llegamos al fin. Vamos a darnos unos 5 minutos para, o si hace falta un minuto más, para ver qué nos pasó hoy, ¿no? Porque vimos el primer acto de Hamlet y nos pasamos la primera media hora, 40 minutos, babardeando sobre nuestra amiga Paula Baldwin y que nos desasnó lindo de Hamlet. Y después intentamos leerlo. Pero tratemos de preguntarnos a nosotros qué nos pasó en estas 2 horas con esto de Hamlet. O sea, o qué nos gustó, o qué. Así, un mini comentario, si nos da ganas de seguir, de desentrañar, y si queremos desentrañar algo, qué es lo que queremos desentrañar. En fin, puede ser una pregunta, puede ser una sensación. Sí, Leo. Bueno, yo me estoy pensando, ¿no? Que entiendo con este tipo de texto, ¿no? El por qué se llaman clásicos a los grandes autores de la literatura universal. Uh-huh. O sea, la capacidad del poeta para entrar, ¿no es cierto?, en la intimidad del personaje y poder elucubrar razones, estados de ánimo, con una expresión verbal muy rica, ¿no es cierto? Yo estoy admirando a Shakespeare. Ok, perfecto. ¿Qué más? A mí también, un poco siguiendo esto que dice Leo, ¿no? Los clásicos, donde se muestra que hay ciertas cuestiones muy humanas que aparecen en todo tiempo, ¿no? Como puede ser el deseo de poder, la venganza, la duda, la mentira, cómo vivir la justicia, ¿no? Son temas que aparecen siempre están presentes en humanidad, ¿no? Y la capacidad de Shakespeare y de Hamlet de expresar la condición humana, ¿no? Que después nosotros le vamos agregando, claro, y entonces aparecerá la interpretación freudiana, o aparece la interpretación moderna, o la interpretación, porque le agregamos toda nuestra cultura posterior, o toda, que es válida porque somos lectores creativos, en el sentido que uno, si somos fieles al texto de alguna manera y no le hacemos decir a Hamlet lo que no dice, me parece que es válida las interpretaciones distintas, y por eso son un montón, porque le agregamos nuestra propia vida y nuestro propio tiempo a un misterio que es la condición humana. ¿Quién sigue? Yo me quedé pensando en el poder enorme de los mandatos maternos y paternos, eso me quedó así principalmente, y me gustó mucho la entrevista con Paula, muchísimo. Ajá, ok. A mí me llama la atención todo, porque lo que leímos hasta ahora está lleno de valores, pero de antivalores, porque sí, está por un lado la fidelidad, el amor, y por otro lado la venganza, el odio, la mentira. Es increíble cómo lo expresa, ¿no? A mí me. Y cómo una situación hace que uno tenga un modelo de conducta especial, digo, tanto como para la. O la mirada, para enfrentar la vida, ¿no? Ok. ¿Puedo hablar yo? Sí, señora. Yo atravesé estas horas con dolor, desde ya que uno no puede dejar de leer, escuchar, desde los principios de uno,
Entonces, sentí rechazo hacia esa ironía de los personajes, la vanidad, la mentira, y sorprendentemente me reconcilié con el fantasma. Es lo que rescaté, es lo mejor que rescaté de estas horas. Y me gustó que tuviera esas expresiones hacia su hijo, conduciéndolo desde el dolor que se supone está viviendo hacia un futuro, quizás un futuro mejor también, dentro de la sociedad en la que está viviendo él, ¿no? Claro. No, eso solo. Me gustó. Me reconcilié con el fantasma. Ok. ¿Quién sigue? A ver, gracias. Yo, vale. A mí me quedó, me queda el vislumbrar nada más lo grande que es Shakespeare, ¿no? Porque me pasó que el sábado fui a ver una obra de teatro que me había invitado un familiar que participa de Macbeth. Y había visto la película que mandó Magdalena, también de Hamlet. Así que a la noche me sentía completamente metida en el universo de Shakespeare. Y me parece que realmente es impresionante, como dicen ustedes, lo de cómo habla de la hondura humana y de la condición humana, pero la da vuelta del derecho, del revés, de todos los lugares. Me parece que es increíble y empecé a vislumbrar por qué esto que decías, Vicente, que lo han hecho tantas filmaciones, cómo en Inglaterra se estudia tanto, es parte de todos los currículums, de todo, porque se ve el hombre, ¿no? Y me pareció eso, que es como el universo de Shakespeare se me abrió así. Y por otro lado, lo de Belén también me impactó, esto de los mandatos paternos y maternos, ¿no? Pero un poco también, como dice Vicente, siempre de las paradojas, lo que dice también Magdalena, que por un lado lo guía y por el otro lado le pone una mochila tremenda en su vida, como que esas cosas se dan al mismo tiempo. Así es que bueno, fascinada y con ganas de seguir aprendiendo. Gracias. Me falta Estela y Luisa. Bueno, muy contenta, realmente lo gocé mucho, pero quisiera saber un poquito más después, la próxima semana, si podemos discutir el rol de Ofelia. Okay. Como adolescente, como, ¿viste? Como mujer, todo eso. Muy bien. ¡Luisa! Bueno, Luisa, si me permitís, aprovecho este pedacito mío para comentar, es muy interesante lo que mandaste de Segovia, el estudio del análisis que hace de la obra. Que no es Segovia, dice, el estudio, sino es otro señor, Elsterlin, bueno, es un inglés, me parece, el autor. ¿Y quién es Segovia? Segovia es el traductor. No sé por qué aparece el nombre de Segovia. No. Porque Segovia es el traductor que claro. Estudio primero. Ah, bueno. Pero está bueno que lo ponderes porque me parece que es muy interesante. ¿Sí? Dice, los discursos no pueden existir fuera de la organización social predominante protestante. Inglaterra anglicana conserva muchos resabios todavía de cuando era católica. En la época de William Shakespeare, en lo que predominaba era el calvinismo, que decía que salvarse o no depende de la voluntad de Dios. Por ello, Hamlet no toma acá una actitud calvinista y el aplazamiento que hace de la venganza, dice este autor, es filosófica, no personal. Nada más. Ok. Bueno, ven que
Es verdad, esas primeras 15 páginas de la introducción es una buena introducción que nos puede servir y ustedes la encuentran otras, porque hay un montón, digo, en fin. Me parece que lo que sí, traten de avanzar dos cosas. Uno es, traten de copiarse en español y en inglés versos que les han gustado, como quien los saca y los copia y les pone una pequeña estampa, ¿no? Una pequeña, como diciendo, porque en realidad, por algo los versos tan cortitos nos pegan y a veces sin saber. Y después vamos a avanzar sobre el segundo y tercer acto, porque si no, no vamos a llegar en los cuatro encuentros. Y ahora con más tiempo, creo que este tema de construir los fragmentos, porque si no, no lo podríamos proyectar tampoco, y para ustedes también sería muy, muy largo. Es decir, si ustedes se abocan a la obra entera, por ejemplo, del segundo y tercer acto, y yo trato de buscar los fragmentos que vamos a trabajar. Pero dale un tiempo, Vicente. ¿Cómo? Fragmentos con tiempo, así los podemos imprimir. Sí, eso ojalá. Depende de él. Ojalá que sí. Ojalá. Es linda la vida. Bueno, cuídense y muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Hola, chau.